Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenidos a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook y en Instagram. Si aún no te has suscrito a mis redes, te invito a que lo hagas en estos momentos y dale me gusta a este video y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo algún nuevo material. También me encuentras en Telegram con otra información completamente diferente, como Nieves Paz Interior. Y en Facebook te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado, donde también hay muchísima, una comunidad con muchísima gente y muchísima información que por ahí comparto. Pues bienvenidos a todos y a todos los nuevos. Gracias. Hay muchísima gente nueva en el canal. Estoy muy contenta, muy agradecida. Me siento muy, muy plena por toda la confianza que todos, todos los que se van suscribiendo a esta comunidad de gente despierta, de gente queriendo conectar con y estar en sintonía con el ser, pues verdaderamente lo está logrando. Entonces, bienvenido a una tertulia más en sintonía con el ser, con tu amiga Nieves Martínez. Y hoy tengo una invitada de súper lujo que cada vez que viene al canal, bueno, arma una revolución. Verdaderamente con todo lo que nos cuenta, que nos deja súper perplejos hablándonos de todo lo que pasa en el mundo animal y en los multiespacies y en todo lo que se va encontrando. Y hoy tengo a Sandra de nuevo con nosotros. Voy a darle la bienvenida. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola Nieves, como siempre agradecida de estar en tu espacio, que me encanta. Gracias, hermosa. Gracias a ti porque verdaderamente nos pones a volar la cabeza, y nos abres a un mundo completamente diferente cada vez que vienes de todo lo que estás viviendo y todo lo que estás aprendiendo. Y como hay muchísima gente nueva en el canal, yo quisiera decirles, voy a hacerle una pequeña presentación y luego le voy a pedir a Sandra que se explaye un poquito más explicando quién es. Pero bueno, ya en estos momentos Sandra, ella es tomó el curso del método ERSEN hace ya aproximadamente que un año y Un pico. año, sí, un año. Y ella es una de las personas más disciplinadas que conozco y más aventureras porque realmente ella trae muchos dones, traía dones y habilidades de nacimiento que a partir de que toma el curso, ¡pum!, se convierte así como una llamarada en expansión, que se le han abierto opciones múltiples. Y ella tiene una gran conexión con los animales. De hecho, a eso se dedica. Ahora sí, Sandra, termina de explicar tú todo lo que haces a nivel terapéutico. Cuéntanos. Bueno, yo, bueno, he estado antes de hacer el curso de sanación y hacía comunicaciones con los animales, ¿no? Porque me encontraba de que muchas veces no entendemos al animal, ¿no? Y siempre se dan unos ciertos conflictos, pero desde esa, creo que yo que veo es como más bien falta de escucha, ¿no? Entonces siempre ha ayudado a las familias, pues con sus animales, ¿no? Al final soy como un poco la traductora, ¿no? del animal. Y claro, me faltaba la herramienta para hacer sanación y por eso me metí en el método de Yao. Y bueno, y ahora lo complemento la comunicación con, pues con la sanación. Y es un pack completísimo que está dando unos resultados increíbles que la gente va directa al curso de Yao. Y bueno, en mis experiencias, pues comunicando con los animales, he hecho grandes acompañamientos también en los últimos momentos de los animales y me ha dado una visión totalmente distinta. De hecho, cuando comunicas ya con los animales, tienes una visión que lo que tú creías, a ver, que conocías o que te habían dicho, es que se te caen todos los esquemas. Es un mundo como totalmente fuera de lugar para el humano, claro, que vive un poco más desconectado, pero ha sido, o sea, para mí ha sido un aprendizaje y de hecho continúo en ese aprendizaje, porque cada comunicación con un animal, cada animal es único, su experiencia es única, como ser consciente que es igual que una persona
y cómo ve el mundo, es maravilloso, o sea, te abre la mente. Entonces, en esos acompañamientos de cómo ven la muerte, la enfermedad, cómo la viven ellos, he traído un aprendizaje que me lo ha dado incluso la primera vez, me lo dio los animales que convivían conmigo, ¿no? Y yo digo, la muerte, por ejemplo, de una perrita mía que tuve, es de los mejores recuerdos que tengo guardado, como si fuese un nacimiento de un hijo o un parto. Y yo cuando digo esto, la gente dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, no lo entiende, no lo entiende. Entonces, por eso quería hacer esta charla, ¿no? Y explicar eso y el porqué. Y no siempre lo he visto así. Y es normal, ¿eh? Es muy normal en el ser humano. Entonces, he tenido un aprendizaje de la muerte que en un principio yo lo veía totalmente distinto. Total, total. De hecho, es que la primera vez que bueno, pues la primera vez que me topé con la muerte siempre fue con animales, porque desde pequeña, date cuenta que la esperanza de vida de un animal es mucho más corta que Claro. la nuestra, ¿no? Para mí, la muerte es una transformación y un aprendizaje. No solo es una transformación para el ser que deja su cuerpo biológico, físico, sino que también me he dado cuenta que es una transformación para quien pasa el duelo y para quien acompaña o los que acompañan a ese ser en sus últimos momentos. Hay una transformación muy íntima y es un momento que cambia a las personas. Entonces, Definitivo, toda transformación trae consigo un cambio en la energía tal cual estaba a cómo pasa a estar. Y el concepto de la muerte que tenemos, que tiene la humanidad, es finalmente algo que asusta, da miedo, da terror, la pérdida, el duelo, lo que me va a doler a mí. Llega un momento en que la pregunta es, ¿te duele la partida del otro o te duele lo que te pasa a ti con la partida del otro? Que esta es en una gran situación. Y con los animales, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es cómo lo viven los animales también. ¿Y cómo fue tu experiencia en este asunto, Sandra? mira, de pequeña, la primera muerte que así que pasé con un animal que con lo que yo topé, me topé por primera vez con la muerte fue con el perro de mi abuela, ¿no? Yo pasaba verano en la Sierra de Madrid, donde tenía vivía mi abuela con su perro, y su perro había sido un perro precioso, un pastor belga negro enorme, parecía un lobo precioso. Y ese perro nunca había sociabilizado con gente que no fuese la familia y nunca había salido de ese lugar porque vivía en un terreno enorme y nunca lo habían sacado, ¿no? Entonces esto también hay que tener en cuenta que es crucial, ¿no? Las primeras etapas de vida de un animal, que es cuando percibe el mundo en el que vive, y las primeras etapas de sociabilización de ese animal. Entonces el perro solo era amigable con los que éramos que él consideraba su manada, ¿no? Y éramos toda la familia. Y bueno, pues cada vez que tenía que venía gente de fuera a casa, pues mis abuelos tenían que encerrarle porque se ponía, bueno, histérico, ¿no? A ladrar, a gruñir y todo, y le tenían que encerrar por esa falta de entendimiento de mis abuelos en cuanto a él como animal y como individuo, las necesidades que tenía ese perro. Bueno, pues hubo una vez en que resulta que me dijo mi abuela, tenemos que llevarle al veterinario. Y no me decían para qué, no me decían para qué. Pero el perro, días antes, ya me había dicho para qué le llevaban al veterinario. Porque decían que era un perro agresivo y había que dormirle, porque podía ser un peligro para ellos, ¿no? Pero mi abuela no me decía por qué. Y lo que me sorprendió, Nieves,
Es como se había tomado esa situación, no había puesto resistencia, la había aceptado tal cual, sin juicio, sin juicio. Le llevaron a veterinario así, o sea, La así. docilidad completa. Había aceptado, lo sabía realmente, me lo había explicado, me lo dijo, y yo, claro, cuando se lo llevaron y ya me dieron la noticia a mi abuela. Y me dijo, no, es que tal, y me lo intentó explicar. A mí se me cayó el mundo. Porque yo no entendía el por qué. A mí me parecía una injusticia eso. Y claro, y luego entendí que ellos no le veían ni tenían esa conexión que yo tenía con él. Entonces, desde su entendimiento, ese perro era peligroso. Porque no lo conocían ni, y claro, no comunicaban. Yo inconscientemente comunicaba con él, pero yo no sabía que esto no lo hacía todo el mundo. Entonces no lo entendía. Estuve mucho tiempo con eso de es una injusticia, ¿sabes? Como muy apegada a esa idea. Pero luego pasó otra muerte con otro animal que tenía, que era un periquito, un pajarito. Y bueno. Le daba mucha libertad porque siempre estaba libre por casa y todo eso. El pobre, por eso mismo, tenía muchos accidentes, ¿no? Y justamente murió en uno de estos accidentes que fue una muerte muy inesperada. Y otra vez, a mí eso me sacudió porque yo tenía un vínculo muy bonito con ese animal. Entonces, de hecho, estaba días muy mal, que en el colegio me lo notaron los profesores. Y dice, Sandra, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa que estás muy mal? Claro, yo era una niña muy introvertida, muy callada, que no me gustaba decir tampoco ni expresarlo cómo me sentía. Y yo sabía que después de la muerte del perro de mi abuela, no iban a entender cómo me sentía con ese animal, ¿no? Bueno, me preguntaron, y claro, porque ya el profesor era preocupado en plan, ¿qué tal tus padres? ¿Qué tal en casa? ¿No? Te preguntan un poco así la mente y yo, bueno, por ahí no va la Tratando de cosa. sondear a ver qué está pasando, ¿no? Claro, y yo con tal digo, no quiero dar problemas a mis padres, digo, pues se lo voy a tener que contar, ¿no? Y dije, por favor, le dije al profesor, no te rías. Digo, ¿me prometes que no te vas a reír? Dijo, no, no, no me voy a reír, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y le dije, bueno, estoy así porque mi pájaro murió y tal, no sé qué. Entonces no se esperaba que yo estuviese así por un pájaro. Claro. Entonces vi como que se aguantaba la risa un poco y yo dije, madre mía, ¿para qué se lo he contado? Y empezó como a reírse, ¿no? Y bueno, y dijo, bueno, no te preocupes, tal, no sé qué, tan solo es un pájaro, me dijo. Y yo, ¿cómo que tan solo es un pájaro? ¿Sabes? Claro, la niña de al lado, que tenía al lado, escuchó la conversación y para colmo lo dijo a toda la clase y dijeron, Sandra está así porque se le ha muerto un pájaro y solo es un pájaro y todo el mundo riéndose. Y yo me dije, ¿para qué lo habré contado cómo me siento? Todas estas cosas de que yo veía que no entendían la muerte de un animal y por qué yo me sentía así, no validaban mis emociones. Lo que hice fue encerrarme más en mí misma. Claro. Y llegué a un punto que dije, pues no quiero sentir. Pero en todo, Nieves, en todo, dije, no quiero sentir y me puse como una coraza. Por eso mismo. Entonces, en esa coraza, vinieron. A lo largo de mi vida empezaron a venir otros animales a mi vida, pues que yo estaba como otra vez, como empecé a cerrarme a esa escucha animal, ¿no? Pero estos animales me fueron como abriendo otra vez esa comunicación poco a poco. Pero es que la muerte otra vez apareció en mi vida, pero esta vez con un familiar que tenía un vínculo súper especial con él, ¿no? Y este familiar, yo quise estar en ese trámite y en ese proceso, ¿no? Y siempre me preguntaba cómo se sentía él, cómo veía ese proceso de la muerte, ¿no? Para ver cómo en comparación con un animal, porque yo no lo entendía
y era la primera vez que veía a alguien humano que estaba en ese proceso. Y este familiar decía, ¿cuánto cuesta morirse? Me decía, ¿cuánto cuesta? Y es como, a veces sentía como que había miedo y resistencia. Al principio, cuando le dieron una noticia de que ya era terminal, que ya había como una resistencia y una negación al principio. Yo eso no lo había visto en un animal. Luego sí que hubo con el tiempo, fue pasando un proceso de aceptación ya. De aceptación. Y este familiar ya dejó, no podía valerse por sí mismo y todo. Le estuve ayudando a comer en ese proceso y me reía y decía, digo, ¿te das cuenta? Digo, ¿tú cómo ha cambiado los papeles? Digo, cuando yo era un bebé me dabas el biberón y ahora estoy aquí ayudándote a darte de comer. Y se reía y decía, perdón por la palabra, pero él era mucho de decir palabras, dice, no me jodas, Sandra, de verdad, ¿cómo es la vida? Muy importante, sí. Sí, y bueno, él empezó en el proceso, pues a dejar hablar, de hablar. Y ya hubo pues varios días que no hablaba y demás. Entonces yo le dije, si tú tienes dolor, dímelo de alguna manera, que yo llamo a la enfermera para que te ponga calmantes y todo eso. Y yo lo sabía, sentía el dolor y llamaba a la enfermera y todo eso. Y recibía como telepáticamente como un gracias, gracias. Pues lo mismo como con los animales comunicando. Y de hecho, hubo un día que yo dije, no sé por qué, este va a ser el último día. Lo sentía, lo sentía. Yo estaba en esa habitación y vino unos familiares a verle, estaban hablando entre ellos en la habitación y yo sentía que le estaban molestando. Y les dije, ¿podéis iros fuera de la habitación que le estáis molestando? Dijeron, pero Sandra, estamos hablando aquí tranquilamente. Lo dije como dos veces. Y a la tercera ya me mosqué, les eché de la habitación. Dije, me da igual lo que piensen. Les eché, cerré la puerta y dijeron, Sandra, ¿cómo te pones? Y en ese momento que llevaba días sin hablar y estaba ya muy sedado y todo eso, cogió fuerzas de donde no había y dijo, gracias, tú sí que sabes. Y yo me quedé perpleja. Yo dije, Dios mío, o sea, yo ya recibí ese agradecimiento, pero él hizo todo ese esfuerzo y después, pasadas esas horas, él se marchó. Sus últimas palabras fue de agradecimiento. Y yo me quedé perpleja porque yo simplemente había quitado parte de esa coraza y había empezado a sentirle de alguna manera. Y hubo esa comunicación, como con los animales. Entonces, para mí eso me cambió. Te escucho porque me lleva al recuerdo y al momentos donde yo he vivido y he tenido esa unión que, a ver si estás de acuerdo conmigo, es con el ser de la otra persona, entidad, ser, animal, lo que tú quieras llamarle. Porque al fin y al cabo es una entidad con toda su energía y con toda su información, pero hay una parte en que no es solo un pájaro, como tú acabas de decir, que no es solo un X, este animal X que sea. Ese ser está unido a ti en una parte donde somos uno y donde esa energía, esa información, ese espíritu está en ambos. Y yo he tenido en ese sentido la visión de que ese ser de esa persona me avise también de esa partida o de inminente en su caso. Y esto es muy llamativo y además es muy peculiar cuando lo recibes. Y cuesta mucho porque también duele saber cierta información que en un momento dado no está en tus manos, tampoco más que acompañar en el proceso,
de forma armónica al otro ser, a esa alma que está viviendo un fin de ciclo, ¿no? Porque como tú dijiste al principio, la muerte es una transformación de esa energía, ¿no? Entonces, pues cuesta trabajo y me mueve muchas cosas. Sí, Pero perdón, te interrumpí en ese sentido no, no pasa y nada. estoy consciente y estoy segura Sí. de que lo que tú sentiste, escuchaste telepáticamente, que es esa información que te llega, es muy real y te entiendo perfecto como tú dices, no sé, pero sé que lo sé. Punto. Y no hay Exacto. más. O sea, ¿y cómo sabes? Sí, y aparte es que siempre me ha pasado también con los animales. Hay un momento que dices, cuando están en ese proceso, bueno, y en la comunicación, cuando tú comunicas con el animal, también te lo dice claramente. Te dice, mira, ya está aquí, ¿sabes? Ya no. Y por eso es una responsabilidad también decírselo, pues, a su humano, ¿no? Pero fíjate, aún Nieves, cómo es el ser humano, porque yo aún así tenía ya media coraza puesta igualmente, ¿eh? Aún así, ¿eh? Entonces, lo que te digo, mis animales también me han llevado a quitarme toda esa coraza y la vida al final te va llevando a tu camino, por suerte. Entonces, me pasó que justamente después de la muerte de este familiar, con el tiempo, pues viví, pues ya una noticia, porque resulta que estaba en una situación que mi vida empezó a ser un caos. Un caos en plan, los amigos mal, compañeros mal, no podía ni dibujar. Fatal con todo el mundo, todo mi mundo empezó a derrumbarse, pero todo, literalmente todo. Y para colmo, me dijeron, tu perro tiene un tumor cerebral que no se puede operar y no hay una medicación así que le vaya a hacer nada de efecto. Y ya cuando te dan un diagnóstico así terminal, ahí empieza un proceso de duelo. Claro. Ahí empieza. Y dije, ¿cómo puede ser? O sea, mi mundo está patas arriba y encima se va mi mejor amigo. Se va mi mejor amigo. Y en ese momento estaba yo pasando por momentos de mucha ansiedad y todos los médicos me dijeron, toma pastillas. Pero yo dije, no, yo no quiero vivir con pastillas. Yo recordé que cuando meditaba y conectaba conmigo misma, entraba en un momento de paz absoluta. Entonces, mi perro me dijo, porque aún así tenía media coraza puesta, me dijo, Sandra, dice, yo hasta aquí, o sea, no, no puedo más, hasta aquí, yo me tengo que ir y tú tienes que soltar, me dijo, tú tienes que soltar. Claro, es muy difícil cuando estás en una vorágine que vamos, que te dejas llevar por las emociones, todo tu mundo pata arriba, pues dice, ¿cómo hago yo de soltar, o sea, todo esto? Porque te aferras en verdad mucho a que no se caiga tu mundo y también te aferras a, pues, en este caso, que no se me marchase mi mejor amigo. Claro. Y nada, conecté conmigo misma, y empecé a soltar esas emociones, todo. Al final llegué a un momento del estado de paz en el que era como estar en el centro del huracán, en el ojo del huracán, que todo giraba, pero tú estabas en ese remanso de paz contigo misma. Y Sandra, bueno. dime una cosa. ¿Te acuerdas? Yo imagino que tú habrás visto aquella película de un perro que muere y se reencarna y tiene diferentes vidas como perro. Se llama algo así como La razón de estar contigo o algo así en español. No sé si la has visto. No, no. Ah, porque te quería preguntar. Es una
película muy interesante que te la recomiendo, obviamente, porque está muy bien hecha, de cómo justamente los perros también viven diferentes vidas y tienen este proceso evolutivo en lo que es la raza y fue muy interesante en ir viviendo diferentes experiencias, siendo razas. Pero bueno, te recomiendo que la veas y seguramente en otro Sí. programa la vamos a platicar porque a mí fue una película que la he visto varias veces, me enternece y sé que te va a gustar. Sí, Así me lo que apunto. sí, es bien linda. Hay una cosa que es fundamental, Sandra. Todos los animales, igual que viven la muerte, digamos, con claridad, con aceptación y sin una situación de dolor, o hay algún tipo de emoción en ellos que la vivan o que la hagan vibrar de forma distinta. Mira, ellos lo aceptan, tal y es como, con esto te quería contar que luego pasé también el duelo de mi perra después de este perro, o sea, se fue al poco y es la que me trajo como la enseñanza ya, Okay. brutal. Y ella sabía lo que tenía también por un tipo de cáncer y tal. Y ella me dijo, bueno, yo quiero vivir pues el proceso a mi manera, ¿no? Y me decía, es que tú tienes mucho miedo. No sé por qué el humano tiene miedo. Y me dijo en plan que la muerte y el nacimiento eran dos caras de la misma moneda, eran parte de la vida. Entonces no entendía cómo celebrábamos el nacimiento y honrábamos el nacimiento, pero no la muerte. No lo entendía. Y bueno, yo tenía ese miedo y dijo, pero yo sigo aquí. Dice, yo todavía no me he ido. Tú estás en cómo va a ser tu vida, y, o sea, estás en tu mundo imaginario en un futuro de cómo va a ser tu vida sin mí. Y luego dice, yo estoy aquí y todavía estoy aquí y quiero vivir la vida así. Y me dijo, quiero ir a tal sitio y tal sitio. Y nos fuimos a la montaña, nos fuimos a la playa, todo como ella quería. Y movía la cola y me decían, pero tu perra está terminada. Y yo, sí. Digo, pero la he escuchado y estamos viviendo el proceso como ella quiere. Claro. ¿Y cómo lo hace un animal? ¿Cómo lo vive? Desde el presente, desde aquí, desde la hora, disfrutando cada segundo. Así Cada es. segundo. Ese es el aprendizaje que me dio de vida mi perra, pero es que me lo dio durante todo el proceso, porque cuando dejó su cuerpo, yo con esa comunicación estaba súper tranquila, porque sentía todo lo que sentía ella, una paz, un alivio, no había sufrimiento, no había dolor, que vale que a lo mejor hay procesos que hay dolor, ¿no? Pero el sufrimiento suele ser más humano, el tema de la muerte. Totalmente. Porque El el sufrimiento dolor, es opcional. claro, el dolor, bueno, pues hay paliativos, podemos con la sanación también, hay muchas herramientas para calmar el dolor, pero el sufrimiento es una proyección nuestra en esos temas, sobre todo al final con la muerte. Y luego fue mágico porque yo vi en ese momento, cómo su energía salía y dejaba ese cuerpo. Y viendo cómo su proceso de viaje, pero ya a nivel energético, siguiendo esa comunicación. Hasta que en un momento ella me dijo, ya está, sabes, como adiós, en plan, ya he tenido que llegar hasta donde tenía que ir. Y me dio como un abrazo energético que yo no puedo describir ese abrazo desde otro lugar. No puedo. Y es emocionante. Y esta visión me cambió la vida de cómo la viven los animales. Por eso luego empecé a hacer, desde la comunicación, a hacer esos acompañamientos a otras familias con animales de otra gente. Y siempre había el mismo patrón en los animales. De esa aceptación,
con esa naturalidad y de vivir el presente. Y cuando la gente le hace ese acompañamiento desde la comunicación, vive la muerte y vive un duelo, porque se sigue viviendo un duelo, pero consciente. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Claro, y definitivamente cuando la gente lo vive desde la conciencia, si entendiéramos justamente esta parte que mencionaste tan interesante, que la vida y la muerte son parte de una misma cara, de una misma moneda, que finalmente son los dos lados. Honras la vida cuando nacen, pero cuando alguien parte, es importante honrar lo que ha vivido. Y una de las cosas, lloran porque se van, pero ni siquiera hacen un recuerdo, una reseña de lo que se ha vivido y de lo que esta persona ha representado en las vidas de otras personas. Quiero decirte, en mi caso es completamente distinto lo que yo he vivido y cómo yo manejo la muerte, pero en el común denominador de los casos, así es. Y esto se me hace terrible porque hay que empezar a entender lo que es la muerte y lo que es este programa que está asociado al temor de que a mí se me va algo, cuando realmente el otro ser, cuando al trascender, deja atrás algo, pero su proceso evolutivo continúa, ¿eh? Porque continúa en este proceso de conciencia, donde su gradiente energético y su conciencia, no importa si viene o no viene, su conciencia, eso ganó en esta vida, que para algo le sirvió pasar por todo lo que vivió, aprendió, y igual pasa con los animales, me imagino en este caso. Todo ese proceso evolutivo se lo llevan. Y lo traen en otra vida, en otra encarnación, en otro proceso, y es parte de entender que, bueno, son ciclos, ¿eh? Todos los animales tienen clarísimo que en un momento dado van a partir, igual que los árboles, igual que, o sea, los árboles no lloran porque viene el otoño y se caen sus hojas, y, o sea, lo viven de forma natural. Los únicos que hacemos todo un circo, maroma y teatro alrededor de este tema, que realmente es el ego, el personaje, el que quiere controlar todas las situaciones, es el ser humano. Entonces, ha distorsionado lo que es la muerte. ¿Qué opinas a todo esto, Sandra? Sí, o sea, el ego es el que ha tomado un poco el papel, porque los animales no viven desde ese ego. Tienen su personalidad, sí, pero están conectados a la vida. Entonces, yo lo que veo en ellos nos hacen, pues, que nos conectemos a esa vida, desde ese disfrute de los últimos momentos en presencia, pero esto es un modo de vida que lo tienes que hacer siempre, Debería siempre ser así. disfrutarlo. Para ellos, un mismo lugar, o sea, un mismo lugar que pasan y pasen por la misma calle. Para ellos, cuando me suelen comunicar, dice, es que son olores nuevos, siempre hay un olor nuevo, una información nueva, algo nuevo. Y además, para ellos, lo que me han enseñado también es que da igual lo que pasó ayer. Hoy es un nuevo día y se levantan con la misma alegría. Da igual lo que pasó ayer. Es que da igual. Vívelo desde el presente. Y lo que mi perra me enseñó en ese proceso fue un amar sin apego. Un honrar a la muerte como un honrar también en parte a la vida. Y un acompañamiento también desde una escucha, ¿no? Porque a veces estamos en nuestra película de programa miedo y no hacemos esa escucha. El acompañamiento en ese momento es un momento que te digo que tienes que estar por la otra persona o por el otro animal o por el otro ser y ser un sostén también emocional, ¿no? Porque son sus últimos momentos. Y es esa parte de que tú le estás honrando a él también. Claro. Y Y para mí, honrando lo que desea vivir y experienciar
y disfrutar en sus últimos momentos y son muy, muy válidos y además merecen todo el respeto, igual que lo merece cualquier ser humano. Sí, así es. Es que por eso digo que yo ahora las muertes que era de ellos es que me han dado un concepto totalmente distinto y ahora mismo lo vivo desde ahí, desde lo que me han enseñado y que me siguen enseñando. Sandra, tú que te comunicas con los animales de forma tan normal y tan frecuente y que ayudas a muchísimas personas que tienen animales de compañía, me gustaría preguntarte en este sentido, ¿qué opinan los animales de toda esta situación que se vive actualmente, de los famosos perrijos, de las mascotas como tratadas como hijos, los visten, les hacen, les ponen el moñito, les tratan como humanos, que tienen que ir con su lacito y moñito como la señora quiere, que a mí se me hace así como no dejar ser a ese animal lo que es, sino quererlo transformar en otra cosa, ¿no? Perdón a todos los que tienen este entendimiento, pero ¿qué opinan los animales? Me gustaría saber al Bueno, respecto. hay de todo, ¿no? Hay de todo, también te digo, hay de todo, ¿no? Pero en general, ellos dicen que viven en un mundo que es muy humano y que va en contra de su animalidad, muchas veces. Y no lo entienden. Ellos hacen un esfuerzo enorme en adaptarse a nuestras costumbres, incluso que son sociales, de humanos, pero no tienen nada que ver con su animalidad, que puede ser oler, restregarse en el barro, porque se camuflan como el olor, como para los depredadores. O sea, es algo, un mundo muy distinto que a ellos le pone muy en conflicto. Por eso digo que Claro. es muy importante entender y escucharlos, ¿no? Desde esa comunicación le entiendes, porque hay cosas que no lo entendemos, como dice, uy, pues mira qué guarro, se está revolcando en el pis, o todo, es su manera de vivir. Un animal es lo que tiene que hacer. Claro. Es que a mí se me hace, por eso hay una parte también de ellos que ahorita que estabas hablando del tema de la muerte, hay una parte que está muriendo. Porque el ser humano está queriéndolo transformar en otra cosa que no es. Entonces, Humanizándolo. lo está queriendo humanizar en una humanidad con una serie de distorsiones, porque desde cuándo tiene que ser como muy normal que el perrito lleve o que el humano lleve constantemente un moño ahí atado que le está jalando todos los pelos, pero ay, a la señora le encanta y entonces le pone esta situación. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Porque esto no es amar a los animales. Y esto yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que todo este cuento de modas, de perrijos y de creo que es una gran distorsión en este sentido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que sí, que es una distorsión porque se lo ponemos más complicado, ¿no? En este mundo tan humanizado, digo entre comillas, porque a veces este mundo tan humanizado ni siquiera es bueno ni para nosotros mismos. Así es. Entonces, claro, por ejemplo, las modas también de llevar el perro en el bolso y todo eso, el perro tiene que caminar, el perro, o sea, el perro tiene que oler. Además, se siente seguro oliendo información y rastro de otros perros porque así es su manera de percibir el mundo. O sea, nosotros no podemos, o sea, no percibimos el mundo como ellos para nada, para nada. Por eso te digo, Nieves, que es muy importante la escucha de esos animales y entender su animalidad y entenderles no solo como especie, sino como individuo, porque cada uno es diferente también. Claro, además es que estás ultrajando y violando a ese ser en su propia naturaleza de lo que él es en origen. Entonces, cuando realmente yo veo a gente que saca a pasear al perro en una carriola, porque hay carriolas especiales para perros, y yo
veo en el parque y digo, esto está en una distorsión absoluta. Me da igual que te llames amante de los animales, si tú no tomas conciencia de que él es un animal y juega un rol, y que tú eres un humano, y no puedes poner a todos los sacos y a todas las bolas en la misma canasta, porque cada uno es diferente. Yo sé que algunos se van a molestar cuando escuchen esto, porque es un tema bastante Bueno, complejo. esos carros son efectivos, por ejemplo, si el perro le falta movilidad o tiene una edad avanzada, eso sí, también te digo, pero sí, es. Además, mira, el caso de que me han dicho a mí los animales necesitan el contacto con la tierra a través de sus almohadillas, porque les reequilibra también sus Claro. emociones y su campo electromagnético. Tiene que estar en contacto. De hecho, nosotros también deberíamos. Somos los únicos animales que vamos con zapatos. Exacto. Y perdemos esta conexión con la madre tierra y por eso también nos desequilibramos. Por eso estamos trabajando siempre en hablar de la importancia de esta conexión a la madre tierra y de la importancia de unirte. E inclusive de caminar descalzo, cuán importante es a ratos caminar descalzo. Todos los que trabajamos un poco con la conciencia sabemos de todo esto. Cuanto más un animal que así como tú también siente y tiene sus propias emociones y su propia forma de conectar con el planeta. Y lógicamente como ser vivo tiene esa necesidad. Y es importantísimo que cada quien ubique el contexto en el que está. Entonces, hay información muy valiosa en esto que nos estás compartiendo, que yo creo que será importante para muchas de las personas que yo sé que hay muchos que son muy amantes de los animales, pero creo que es importante ser conscientes, o sea, realmente ser conscientes de cómo convivir con un animal en un hábitat que si bien lo llevas a tu hábitat humano, no lo puedes vestir de humano y de el personaje que tú entiendes de lo que debe ser las reglas de comportamiento, porque al fin y al cabo sigue siendo un animal. Exacto. Muy importante. Una de las cosas que quiero señalarle a la audiencia, que es bien importante, Sandra da terapias. Y hace este tipo de conexiones para cuando en un momento dado tengan cualquier situación con su animal de compañía, con ella pueden contactar, ella da terapias a distancia. Y Sandra, ¿dónde te pueden contactar? Mi Instagram o correo electrónico que es vínculo holístico. Vínculo holístico, ya saben, por ahí le pueden mandar mensajito. Y ella encantada de dar esta atención y servicio. ¿Qué más nos puedes contar de la muerte desde la conciencia animal que te haya llamado poderosamente la atención? Pues mira, a ver, cada uno es diferente, pero lo que tú decías, ¿no? De no saber esa animalidad, estamos tan desconectados que muchas veces me viene la gente diciendo, comunica con él porque creo que está sufriendo y al final es una proyección, porque luego comunicas con animal y no. Por eso digo, es tan importante hacer una comunicación antes en ese proceso, porque a veces con el tema de eutanasia creemos que está sufriendo. Y a lo mejor ese animal no quiere vivir su proceso hasta el último momento. Es importante, ¿eh?, escucharle. Porque por nuestros miedos y nuestros programas mentales creemos que está sufriendo y a veces nos adelantamos a ese paso que el animal a lo mejor no quiere dar, ¿sabes? Luego también en las comunicaciones, cuando una vez se han ido, son un poco distintas y esas comunicaciones siempre suelen ser como más a favor del humano, lo que dicen. Son comunicaciones que son súper bonitas, súper, súper bonitas. Yo siempre solo hago una, porque hacer ya más de una, lo que he aprendido es que al final no termina de soltar la persona, hay un apego. Y esas comunicaciones, hay comunicaciones que me han dicho que por ejemplo, en lo que me han explicado es que he visto que cuando se marcha, el animal
de alguna manera yo leo hasta el vínculo, se puede leer el vínculo emocional que tiene con cada miembro de la familia. Y me ha explicado cómo cada uno pasa su proceso de duelo y los tiempos son distintos para cada miembro de la familia. Normalmente este tipo de comunicación les ayuda mucho al duelo, a pasar página, ¿no? Y es muy terapéutico en este sentido porque a veces yo no entiendo ni lo que me dicen. Yo doy un mensaje y cuando se lo digo a la persona, y ellos llorando, ¿no? Y me han pasado casos tan bonitos. Nieves, por ejemplo, un perro, se llamaba Eco, y bueno, comuniqué con él y me dijo, dile que ella está siendo muy dura consigo misma porque en verdad debería pasar página y que no se atormente porque está siendo muy dura consigo misma y dile que abra el corazón a otro animal. Claro, y digo, se lo digo a la chica, ¿no? Y me dijo también, y que no deje de ir a esos lugares que iba conmigo. Cuando se lo dije a la chica ese día, me dijo, empezó a llorar y dice, acabo de venir de esos lugares que iba con él, para recordarle. Y me dice, esto te lo ha dicho porque, bueno, ahora estaba viviendo con su novio en la casa del novio y el novio tenía un perro. Y ahora sentía ese vínculo especial con el perro del novio, pero no conseguía abrirse con él porque cada vez que lo miraba o le hablaba, dice, es que parece que estoy hablando y le trato como Eco, mi anterior perro. Y me siento mal. Me siento mal, no paso página. Y justamente los animales saben qué decir en ese momento para que la persona suelte y le ayude a ese duelo. Y es increíble, Nieve, cada mensaje a cada uno, lo que saben, ¿eh? Lo que pueden llegar a saber, lo que necesita la persona. Eso a mí me parece increíble. Porque al final es el ser el que comunica y el ser sabe lo que siempre necesitas. O sea, no es la mente, no es la parte del ego, no es la parte racional, no es la lógica mental. O sea, todo lo que pase por ese lado simplemente no sirve. Entonces los animales lo que expresan es desde el ser y no le meten toda la canilla que nosotros metemos. Ahora, quería yo preguntarte, Sandra, ¿alguna vez... o sea, sabemos por Yao, y en el espacio blanco envolvente suelen venir las mascotas. ¿Has tenido alguna oportunidad de vivir esta experiencia con alguna, tú misma personalmente, o llevando a otras personas a las mascotas, a ver sus mascotas o a convivir? Yo personalmente sí, he estado en el espacio blanco. De hecho, creo que la primera vez cuando se me hizo en ensanche de canal, yo accedí al espacio en blanco enseguida. Y bueno, también es cierto que yo tengo una habilidad de mediunidad y ahí nata, ¿no? Entonces, ya siento, ¿no? Más Y fácil. puedo comunicar, ¿no? Pero sí que he accedido y hace poco me pasó que me encontré con un perro, un pastor alemán, porque sí, porque hay animales ahí, todos vamos al mismo sitio, y Todos, humanos y no todos, humanos. sí, Todos. todos. Y me lo encontré y dije, yo te conozco, ¿sabes? Digo, pero no sé exactamente qué, claro, con todos los animales que comunico y todo, digo, bueno, digo, pero te reconozco. Y me dijo, me miró y me dice, Sandra, pero no sabes quién soy. Soy Tiki, he sido parte de tu vida. Y yo, Tiki, y claro, me acordé cuando yo tenía 6 años o 7, pues una tía mía tenía un pastor alemán y yo creo que lo habré visto como 4 veces en mi vida y estaba allí. Y no me acordaba ni de su nombre hasta que me lo dijo. Y estaba allí. Y estuvo así como acompañándome todo el tiempo al lado mío pegado y yo acariciándole y todo, porque puedes sentir todo, puedes sentir, puedes abrazarlos, puedes todo, es maravilloso. Puedes abrazarlos, puedes sentirlos, puedes estar ahí con ellos, compartir, hablar, absolutamente todo. Entonces el espacio blanco también funciona para esto, espacio blanco envolvente. Entonces, a partir de que tomas el curso, pues puedes reunirte también con los seres de todo tipo, amados, que realmente nunca se van.
Siempre están. Exacto, porque es que te va a sorprender, porque a mí me sorprendió, porque es que no me acordaba ni de él. Es inesperado. Y mira, lo bueno es que si con esta herramienta no vas a necesitar de un medio ni nada, porque al final, lo que yo digo, al final yo intento poner palabras, ¿no?, a mucha información al animal, pero no es lo mismo que tú lo sientas y lo vivas y estés con ese ser, ya sea humano o animal, en ese espacio. No tiene nada que ver. Así es, y es realmente algo imponente. Pero me da gusto que tú hayas tenido también esta experiencia con el mundo animal y que realmente es algo que practicas llevando a otras personas a vivir esa experiencia del espacio blanco o no lo en tus terapias A no lo ver, mueves. es algo que quiero hacer, pero todavía estoy practicándolo con otras personas. Pero sí es Okay. algo que me gustaría, porque siempre digo, intento poner palabras, soy yo la que siento el vínculo, porque sí puedo sentir el vínculo con la otra persona y eso, pero no es lo mismo que Claro. esa persona pueda llegar a tener esa experiencia. Definitivamente, como lo viviría ella, pues no es lo mismo. Y como dices tú, pues siempre se lo tienes que traducir en palabras, lo que son sentimientos, lo que es toda la emocionalidad y que faltan siempre palabras. Estoy segura para ponerle nombre a todo lo que en un momento dado ese ser le quiera transmitir al dueño con el que convivía en un momento dado. Entonces, debe ser complejo. Pues muy bien, Sandra, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué les quieres contar a la audiencia el día de hoy para terminar de concluir con este tema de la muerte desde la conciencia animal que a mí me ha encantado? Pues yo creo que integrar un poco lo que nos enseñan, ¿no?, los animales desde esa conciencia, que a veces creemos que nos lo sabemos todo, ¿no? Pero no, nos tiene mucho que enseñar, sobre todo el tema de cómo vivir la vida desde ese presente y los últimos momentos, porque normalmente estamos con la proyección al pasado, viviendo una vida desde el pasado o desde el futuro, sin vivirla desde ese presente tan continuo y eterno que es para ellos, disfrutándolo hasta el último momento, sin miedo. Así es, vivir en presencia, es vivir en conciencia. El pasado ya se fue, el futuro aún no llega. Entonces, así tenemos que aprender a vivir estos nuevos seres humanos en los que nos queremos transformar. Definitivamente es así. Solo existe este momento, solo existe este aquí, este ahora. Y esto es lo que hay que disfrutar porque ya no puedes hacer nada con lo que se fue. Entonces, deja de juzgarte, cuestionarte, criticarte y ponerte tantas cosas encima que realmente no te llevan a ninguna parte. Pues gracias, Sandra. Gracias porque siempre nos das lecciones a través de los animales y siempre es muy grato escucharte en todo este aprendizaje. Una pregunta más. Aparte de los animales caseros, ¿alguna vez has tenido una experiencia de algún animal fuera de lo convencional? No sé, que hayas ido a un parque acuático, delfines, ballenas, algo que te hayan comentado acerca del encierro o, por ejemplo, la muerte que viven en vida, algo que te haya impactado. En general, eso me dicen de conciencia. Y bueno, lo que he visto es con los insectos, tiene una conciencia más global. De hecho, unas habilidades que tengo yo es trasladar la conciencia. Fíjate, la que no quería sentir, pues toma, vas a sentir más. Traslada la Pues todas te conciencia. destapas. Es que es así, no puedes tapar lo que eres al final, por la coraza que te pongas, da igual. Pues Así es. trasladar la conciencia, en una de esas veces trasladar la conciencia a las hormigas, en el caso de una señora, yo no sé qué casa de señora era, aparecía ahí, en las hormigas, y sentía que era toda la conciencia global. Podía ser cada una de ellas y a la vez era toda. Y la información era todas a lo mismo, todas a lo mismo, de buscar recursos y todo eso. Y cuando moría una, Nieves, da igual. Era como, da igual, la prioridad era esa conciencia global. Era como si fuera que, por ejemplo, quien te amputan un dedo o una mano, pero sigue siendo tú, ¿no?, esa conciencia.
porque cada una era como parte de esa conciencia. Es que es muy difícil explicar, yo lo sé. O sea, esa energía, esa información, es parte de la suma total, eso queda ahí, más allá de que te falte una patita o más allá de que te falte algo. En la energía, en el campo etérico, o sea, es como cuando te cortan una pierna, realmente la pierna no desaparece porque energéticamente la pierna sigue estando ahí, aunque tú no Sí. la veas, ya. Sí, es algo así, porque las hormigas siguen estando ahí, porque es una conciencia colectiva, ¿no? Sabes información de cada una, si ha muerto cada una o lo que está haciendo cada una, pero la conciencia es colectiva, totalmente. Es increíble. Es increíble. Esto nos abre a darnos cuenta, bellas almas, de cómo tenemos que expandir esa conciencia de darnos cuenta lo que realmente somos y no lo que creemos ser. Y realmente empezar a cambiar nuestros paradigmas, empezar a desaprender el camino andado, porque efectivamente tenemos mucho que ver y aprender en este caminar expandiéndonos en conciencia desde el ser. Pues mil gracias, Sandra. Ha sido un placer, siempre es un placer. Gracias infinitas por cultivarnos y espero tenerte próximamente, ¿eh? Te mando un beso y un abrazo. Cuídate mucho, hermosa. Igualmente. Bendiciones para todos, bellas almas. Nos vemos pronto. Adiós.